Argentina y Fitur pueden hacer realmente cosas muy importantes juntos. Argentina viene a posicionarse como un destino protagónico, no solamente siendo país asociado y con todo lo que va a presentar en el marco de Fitur, de sus nuevos destinos emergentes, de sus nuevos corredores integrados con otros países, inclusive la región, sino también en ese contexto anunciar su nuevo plan Cocinar, el plan de posicionamiento de la gastronomía argentina. A pocos días de Fitur va a ser país invitado en Madrid Fusión y luego en Arco, con lo cual Fitur va a ser la caja de resonancia de esa participación protagónica de Argentina, tanto en enero como en febrero, en toda Europa a través de España. Bueno, Fitur es una marca mundial. Fitur tiene más países invitados en su feria que países asociados a la OMT. Entonces, llegamos a través de Fitur al mundo entero. Es decir, vamos a venir con toda nuestra estrategia de desarrollo turístico, pero apuntando a esto, al desarrollo local, al desarrollo endógeno y a la generación de empleo para la calidad de vida de nuestra gente. Bueno, obviamente, además de en el continente europeo, España es nuestro principal cliente, pero también lo es Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda. Esos son nuestros 6 principales mercados y a todos ellos vamos a llegar a través de Fitur, pero también todos los mercados americanos que tienen fuerte participación en esta feria, que es la más importante de toda Iberoamérica. Por supuesto, queremos que nos visiten y vamos a visitar también nosotros al resto. Esperamos que esto sea una gran experiencia de intercambio. Vamos a estar en nuestro stand abiertos a la visita de todos para que vengan a conocer esta nueva Argentina, sus nuevas ofertas, su apertura al mundo, pero también vamos a estar nosotros recorriendo los distintos stands, recorriendo las distintas experiencias, abriéndonos a todos, a todos los colectivos, porque queremos también demostrarles que nuestro país está también definitivamente dispuesto a ser también un canal de comunicación con el mundo entero. Esta asociación con Fitur, con IFEMA, no hace otra cosa que simbolizar, que reflejar esta profunda asociación entre España y Argentina. Esta renovada asociación de dos países que no solamente estamos unidos por la historia, por la sangre, por las familias que están de un lado y del otro del Atlántico. Soy nieto de españoles, por donde me busquen, por ejemplo. Puerta, lo mismo. Y de Granada, los dos, parientes. Somos como una misma cosa de un lado y otro de una hoja. Pero, además, ya en términos de, no solo de pasado, sino de futuro, por los roles que tenemos que cumplir, dos países estratégicos, uno en América, el otro en Europa, en un mundo convulsionado, en un mundo difícil y en un mundo que está en un proceso de transición demasiado importante. Cuando citamos que este año Fitur va a ser además el escenario del lanzamiento del Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo, que ha determinado la ONU, es un segundo motivo de valoración para quienes además formamos parte activa de la vida de la Organización Mundial de Turismo. Le contaba a Ana y Eduardo que vengo de estar en Egipto, de presidir la Comisión del Presupuesto y de los programas que la OMT ha puesto en manos de la Argentina, en un signo también de confianza que valoramos enormemente. Siento que el mundo nos ha abierto los brazos rápidamente a esta nueva Argentina. Siento que somos algo así en términos bíblicos como el hijo pródigo, que es recibido con los brazos abiertos, y estamos decididos a cumplir nuestro rol para servir no solamente a la transformación de nuestro país, sino además para servir en lo posible a nuestra región y al mundo entero con nuestro aporte.